Hola a todos, soy Santini y bienvenidos sean todos a mi canal, lugar donde muestro parte de mi proceso creativo. Y hoy les presentaré una nueva sección llamada Artista, donde muestro referencias del mundo del arte para ustedes. Ahora bien, hoy comenzaremos con Mikkel Borremans, un artista que me ha inspirado mucho en la elaboración de mis obras. Veamos quién es Mikkel Borremans. Nacido en 1963, es un pintor belga residente de Gante. Estudió fotografía, pero aproximadamente en 1990 terminó por inclinarse más hacia la pintura. Y su obra, desde entonces, se ha expuesto en multitud de individuales y colectivos. En la actualidad trabaja en las galerías Seno-X de Amberes, en Bélgica, y David Swinners, en Nueva York. Se le denomina como un artista silencioso, por no ser popular en los medios y con el público en general, pero altamente famoso en el mundo profesional y en el mercado. Y hablando de mercado, sus obras se encuentran entre las más cotizadas a nivel mundial, por encima de los millones de euros. Pero ahora hablemos de su trabajo. Entre los artistas que influencian sus obras se encuentran Manet, Degas y Diego Velázquez. El tamaño de estas suelen ser de pequeños a medianos formatos, con toques realistas y algunos clásicos. Sus pinturas cuentan con una simpatía contrastada por la dureza de la escena. Como él mismo menciona, mi trabajo debe emocionar, ser un cuchillo en el ojo. El artista vincula mucho esto con una visión cinematográfica, posando sus modelos en fondos neutros muy similares a un set de grabación y contrastando o evidenciando los elementos principales. También, según menciona, se inspira en la fotografía, televisión, historietas y hasta las tiras cómicas. Como dice, todo me puede influenciar, quiera o no. En una primera mirada, en uno de sus cuadros, hay cierta sensación de placidez, equilibrio, elegancia, de ternura incluso. Pero cuando te detienes a mirar con mucho más cuidado, te das cuenta de que no es ni tan dulce ni tan amable. Una lucha dentro de esta obra. Soledad, tensión, violencia, incluso muerte. Menciona el director del Centro de Arte Contemporáneo en Málaga, donde fue una de sus primeras exposiciones individuales en España, es un artista que conmueve, que toca temas que están cerca de las tripas. Son la crítica al absurdo de la condición humana, la soledad, la confusión, la tristeza y la tragedia. Ahora le daremos unos cuantos datos curiosos. Borremans siempre cuenta que no había agarrado un pincel hasta los 30 años y pico, pero que siempre dibujó mucho. El artista siempre pinta vestido de traje. Dice que puede llegar al máximo nivel de concentración al esforzarse por no mancharlo. El artista también siempre sonríe a los camarógrafos y a la prensa en general, pero cuando se va a tratar de tomar fotos, la condición es que el fondo siempre sea blanco en una vista general y junto a uno de sus cuadros. Claro está que unos minutos no son suficientes para conocer al artista. Yo te invito a que investigues más sobre él y a que busques más de sus obras. Ahora, si algo te ha gustado, algún artista, alguna imagen, algún libro, déjalo en los comentarios. Queremos conocer también tus referencias. Si el video te gustó, dale me gusta y compártelo. Nos vemos la próxima semana. Y no olvides dibujar todos los días. Bye bye.